la reunión ha sido muy positiva, ¿no? Que han ido las cosas bien, que hemos hablado de muchas cosas. Yo lo primero que quiero destacar es la ilusión y el buen ánimo que hay por parte de y lo digo sinceramente porque he estado en el último mes dos veces, hoy en la Diputación y hace 20 días mal contados o 15 días en el Ayuntamiento, ¿no? La ilusión y el buen estado de ánimo que hay en las dos instituciones, la municipal y la provincial, por sacar adelante proyectos con futuro para Ávila. Me llamó la atención entonces cuando estuve con el alcalde, pero me llamó todavía más, si cabe, la atención cuando me presentaban el presidente de la Diputación, el vicepresidente, los proyectos. Alicia, no hace falta que se lo presente, como es de Ávila, se lo conoce mejor que yo. Los proyectos, interesantísimos proyectos para impulsar en la provincia de Ávila, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de proyectos que tienen que ver con la agricultura, con los productos de calidad que se producen, la agroalimentación y productos de calidad que se producen en Ávila, con el turismo, con el desarrollo del medio rural en Ávila. Y lo primero que hemos concretado es que vamos a buscar canales de comunicación fluidos, muy fluidos, para buscar financiación a través de la lanzadera financiera, de ADE, de la Consejería de Economía, para proyectos que algunos ya están naciendo, ya han nacido y que tienen futuro en la provincia de Ávila, pero que pueden nacer muchos más. Y esos al final son los que dan vida a un territorio. En un territorio cuando hay empleo, hay ilusión, hay movimiento económico, pero a veces uno necesita el pequeño impulso que le tiene que dar las administraciones, pues apoyando financieramente, acompañándole en la puesta en marcha de su proyecto. Hemos quedado que yo mañana mismo, esta tarde mismo, trasladaremos también Alicia y yo a nuestros compañeros de gobierno, pues sobre todo, insisto, al área de economía y hacienda por todo lo que tiene que ser apoyo y financiación a nuevos proyectos y al área de cultura y turismo por todo lo relativo a la cultura y al turismo, ¿no? Es verdad que a veces, no en Ávila, en Castilla y León somos un poco negativos, ¿no? Y a veces ese pesimismo nos impregna demasiado. Yo les puedo asegurar que hoy cuando hablaba con el presidente, y hablábamos con el presidente y con el vicepresidente de la Diputación, nada más lejos de ese pesimismo. Es decir, yo creo que Ávila y la provincia de Ávila, por las características que tiene, por su situación geográfica, por sus cambios en su entorno natural, no tiene nada que ver el Valle del Tietar con lo que puede ser las zonas más cercanas a la capital. Ávila no es que tenga futuro, tiene mucho futuro. Lo que hace falta es, desde las administraciones, apoyar ese futuro, apoyar a esos emprendedores que quieren poner en marcha cuestiones que cuando las ponen ven que tienen éxito, que tienen resultados, que sirven para que el medio rural siga vivo, pero con fortaleza, y que genere riqueza y que genere empleo. Y que además se presten buenos servicios, ¿no? Esa es la obligación de cualquier administración, de cualquier responsable político, de cualquier administración. Y eso lo hemos unido también, hemos comentado, pues, había dudas, algunas dudas, y es natural y es razonable, sobre todo el proceso de ordenación que ha seguido la Junta de Castilla y León. Ya estamos en la fase final. Saben ustedes que hemos aprobado ya tres leyes que tienen que ver con la ordenación. Ahora queda la cuarta, que está en el Parlamento, que llevará su tramitación, ¿no? Había dudas, ¿no? Yo le decía, mira, lo único que busca la ley de ordenación, este último paso, es garantizar por ley los servicios que presta la Junta en el medio rural. Garantizar por ley que van a seguir existiendo escuelas con 4 alumnos. Garantizar por ley que van a seguir existiendo una media de 15 consultorios locales en cada zona básica de salud. Es lo único que comentábamos, hablando de eso, pero hablando de desarrollo del medio rural. Porque aquí lo único que queremos todos es lo mejor, y especialmente para la gente que vive en el medio rural. No solo en, cuando decimos en la comunidad, sí, pero especialmente los que viven en el medio rural, porque sin duda son los que más necesidades tienen. Por eso me gustaban mucho las propuestas y los proyectos que me explicaba el presidente de la Diputación, ¿no?
algunos pequeños, otros más grandes, pero proyectos que ves que tienen vida, ¿no? Porque están ahí en el medio rural, son los que hoy crean 5 empleos, mañana 15, pero eso dan vida. Y lo que tiene que hacer la administración es a esa gente prestarle servicios de calidad. Porque si tú de ahí quitas las escuelas, quitas el médico, o el centro de salud o los consultorios, quitas todos los servicios que prestan cuidados a mayores, todo lo que tiene que ver con la Consejería de Familia que dirige Alicia, pues ya podemos hacer muchas cosas que aquello no va a funcionar. Entonces, coincidíamos los cuatro que tenemos que hacer una apuesta, aún redoblar la apuesta todavía, si cabe, por impulsar el medio rural, en este caso de la provincia de Ávila, ¿no? Insisto, con mucho futuro. Ávila tiene las potencialidades de Ávila, lo explica perfectamente el presidente de la Diputación, por eso es presidente de la Diputación, claro. Las potencialidades de Ávila, al ser tan cercana a Madrid, para algunas cuestiones, como es todo lo que tiene que ver con el turismo, con cualquier tipo de turismo, hay muchos tipos de turismo, ahora ya no es antes como solo el turismo, antes era el turismo de playa, luego el de interior, ahora hay muchos tipos, pues tiene unas potencialidades, con esa población que sale todos los fines de semana, que corriendo, parece que les quema Madrid, y se distribuyen por la geografía. Ávila está llena de potencialidades, en el plano turismo, de ahí igual el turismo de naturaleza, el turismo agroalimentario, el turismo ligado al vino, vamos a hablar claro, todos los turismos, todas las parcelas del turismo, bueno, se pueden cubrir muy bien desde Ávila. El turismo interior, las pequeñas casas rurales o las más menos pequeñas. Ojo, incluso también, por qué no decirlo, algunas cuestiones que tienen que ver con la atención a nuestros mayores. No solo se trata de dar atención a nuestros mayores, que se la damos y se la damos bien. Fíjense las últimas calificaciones que sacaba la consejería que dirige Alicia, ¿no? que sacaba la consejería de familia, ¿no? Las últimas notas que nos daban el otro día, no hace más de 15 días, ¿no? Volvíamos a ser la primera en España en cuanto a atención a personas con dependencia. Éramos la comunidad que mejor lo hacíamos y que mejor lo prestábamos y que con más calidad lo hacíamos. Pero es que también podemos atraer a gente que venga a nuestras residencias. Podemos atraer a gente de otras comunidades autónomas que vengan a nuestras residencias. Primero, porque en nuestro entorno natural es mucho más rico y es mucho más variado y es mucho, si me permiten, entre comillas, más sano que el de una capital. Y segundo, porque económicamente es más fácil para algunas familias o para muchas familias tener a una persona que requiere esos cuidados porque los necesita, porque la edad a todos nos llega y hay momentos que una persona necesita, sin duda, donde mejor estás en casa, pero a veces eso no es posible y requiere los cuidados de una residencia, pues es mucho más fácil tenerlo en una residencia del medio rural de Ávila que en una residencia de Madrid o de un núcleo urbano o potente de Madrid. Es que hasta eso, y eso además también genera empleo, es decir, a veces creemos que los servicios sociales solo es prestar servicios, financiar, no, pero el retorno de empleo es grandísimo. En cualquier faceta de los servicios sociales, no solo la atención a las dependencias, sino en la atención a los servicios sociales básicos, es un núcleo que genera mucho empleo y Castilla y León afortunadamente está a la cabeza de las comunidades autónomas a la hora de prestar ese tipo de servicios y ese tipo de atención, ¿no? Primero lo hace bien, la califican bien organismos independientes y encima genera empleo y genera empleo en Castilla y León. Y bueno, y de eso y más cosas hemos hablado y seguimos hablando. Lo importante es que lo que decía el presidente cuando les saludaba y les daba la bienvenida, ¿no? Lo importante es que siempre las administraciones, sean del color político que sean, en este caso coincidimos con el color político, siempre vayamos unidas y siempre pensemos en el interés general, el interés de todos los ciudadanos. Y el interés es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos allá donde vivan. Esa es la función básica. Yo no entiendo una administración, un gobierno de una administración que no persiga mejorar la calidad de vida a los ciudadanos a los que administra. Y de eso hemos hablado. Yo me comprometo y lo digo sinceramente y
sabe que voy a cumplir. Mañana trasladaré o esta misma tarde a algunos consejeros algunas de las cuestiones que nos ha planteado el presidente y el vicepresidente. Entre Alicia y yo haremos fuerza, yo no soy de Ávila. Hoy me preguntaba un periodista de Valladolid, ¿por qué ibas tanto a Ávila? Digo, no me voy a presentar a presidente del partido de Ávila, porque claro, aquí hay que tener cuidado en estos momentos. Digo, no te preocupes, voy a Ávila porque estoy muy a gusto en Ávila, porque es una provincia con muchísimo futuro, de las que más futuros tiene de Castilla y León, se lo puedo asegurar.